Saludos desde la Sierra Mágina, desde este maravilloso parque. Es un parque pequeñito, pero es encantador. Tiene unos núcleos de población, unos pueblos realmente maravillosos. La Sierra Mágina está en todo el centro, en el corazón de la provincia de Jaén. Si no la conocéis, conocedla, porque os va a asombrar. Y uno de los pueblos más interesantes, más bonitos y puerta de la Sierra Mágina es Huelma. Y en estos días en Huelma se celebra dos acontecimientos que son excepcionales. Uno, porque es su feria, la feria de Huelma. Y el otro porque es la otra feria, la feria ganadera, la feria de maquinaria agrícola, la feria en la que se muestra lo mejor de Huelma. Así que fijaos, es como Huelma al cuadrado. Digo yo, ¿no? Muy buenas, Francisco Ruiz, el alcalde de Huelma. Huelma al cuadrado, ¿no? Lo ha explicado perfectamente. Bienvenido a este pequeño rincón de la comarca de Mágina, a Huelma, en los días en los que estamos celebrando nuestra feria y, por supuesto, nuestra Expo Huelma, después de casi 3 años de paréntesis, obligado. Este año la afrontamos con mucha ilusión, con mucha fortaleza y con las ganas de poner en valor este rico patrimonio, poner en valor todo el tejido empresarial que tiene nuestra comarca, nuestro pueblo, y abrir una ventana al exterior para que conozcan esta provincia y para decir alto y claro que queremos seguir viviendo con dignidad en nuestros pueblos. Oye, qué bonito, queremos seguir viviendo con dignidad en nuestros pueblos. Yo hacía tiempo que no lo oía con tanta rotundidad, ¿eh? Por supuesto, porque nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo, de pertenecer a una comarca, y muchas veces nos sentimos que la provincia de Jaén no tiene ese reconocimiento adecuado. Tenemos el potencial, tenemos todo el conocimiento, tenemos la estructura, solamente falta eso, que nos creamos de una vez que es una tierra de oportunidades con mucho potencial y que este tipo de acontecimientos son los que verdaderamente hacen que se afiance la población en nuestros territorios. Muy bien, me van a permitir una pequeña broma a modo de anécdota. Cuando hemos llegado, aquí cerquita, hemos visto que el césped, en lugar de ser un césped de plástico, como en otros sitios, era de verdad, y hemos bebido agua de una de tus fuentes, y era un agua de verdad, que no sabe demasiado a cloro, está tratada evidentemente, pero estaba fresquita. Eso lo da Huelma, macho, bueno, eso lo da la sierra. Bueno, afortunadamente tenemos un pulmón, que es nuestro Parque Natural de Sierra Mágina, que hace posible que, afortunadamente, los recursos hídricos que tenemos en nuestra zona, mimándolos y cuidándolos, sea posible no tener esos recortes y esa política de recorte que está teniendo actualmente por otros. La sequía tan abundante, claro, que está habiendo en el resto de España. Bueno, Huelma está fresquito, dentro del calor que hace en todos lados. Bueno, muy bien. ¿Cómo está tu pueblo? Bueno, pues... ¿Tú quieres que diga lo de pueblo o digo ciudad? Yo estoy súper contento no quiero... que me digas pueblo. No lo sentimos como una cosa... Lo sentimos como un atributo positivo. Por lo tanto, somos de pueblo, somos de Huelma. Muy bien, a mí me gusta lo de pueblo. Pero tenéis vocación de proyección. Y por eso vuestra Expo Huelma se ha convertido en todo un referente y de una forma nuclea o nucleariza todo lo que... Toda una actividad fundamentalmente comercial. Y dentro de esa actividad comercial, digo fundamentalmente porque también hay artistas, ahí está Loli, con la que hablaremos, que dará otra visión de Huelma, ¿no? Pero digo fundamentalmente comercial, que es Expo Huelma, y ganadera, ¿no? Igualmente comercial, claro. Huelma es cabeza de comarca de la zona de Mágina Sur, sí. Y aquí vienen todos los pueblos, tanto de Mágina Sur como de Monte Orientales, de la comarca de hermana de la provincia de Granada, y aquí puedes tener una cartera de servicios que no tiene en su municipio. Por este motivo nace esta exposición, esta feria de cana de la provincia de Jaén, y como bien has dicho, la feria ganadera se ha convertido en el buque insignia de lo que es Expo Huelma. Nosotros hace ya algún tiempo apostamos por la línea de la ganadería autóctona en peligro de extinción, por la calidad, por dignificar todas las profesiones que están alrededor de la ganadería y por poner en valor ese rico patrimonio que tiene nuestros montes, un valor genético que tenemos la obligación de intentar conservar para que las nuevas generaciones conozcan lo que significa esa ganadería autóctona y que sepan que tiene una oportunidad de vida dentro de ese trabajo que puede generar como recurso endógeno de la zona. Bueno, pues me vais a permitir que hable con el veterinario, que ese es el encargado además de la feria ganadera.
Señor veterinario, que se llama Francisco López, veterinario de la de zona de por aquí, de... De la provincia. De la provincia, muy bien, de Jaén. En general. ¿Qué es la feria de ganado de aquí? ¿Qué significado tiene? ¿Qué es una feria de ganado y las singularidades de esta? Bueno, pues una feria de ganado es como todas las ferias, donde cada productor expone su producto, ¿no? La feria de ganado de Huelma, en general, el encuentro de razas en peligro de extinción, que es lo que se ha especializado Expo Huelma, el pueblo de Huelma, es un escaparate y es un aliento para los ganaderos que crían estas razas, que son las razas más olvidadas, son las más necesarias porque nos permiten conservar todos los ecosistemas que tenemos a día de hoy y nos permiten tener una soberanía alimentaria que otras razas no nos lo permiten. Muy bien. He leído en el dossier de prensa, cuando preparaba el programa, que el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación os ha reseñado, os ha catalogado como una feria importante dentro del catálogo nacional. Importante en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo... Bueno, la importancia de una feria es por el número de animales y por el número de acciones que se hacen dentro de la feria y sobre todo a lo largo de todo el año. Sí. En este caso, en esta feria, están aprobados por el Ministerio 4 certámenes ganaderos, 4 concursos morfológicos. 4 concursos. 4 concursos morfológicos de 4 razas y especies distintas. Yeah. Entonces, eso a día de hoy ninguna feria de Andalucía lo tiene. Además de eso, además de los concursos morfológicos, otras razas, siempre hablamos de razas en peligro de extinción, que Andalucía es la potencia en toda España. Otras razas vienen a exponer su producto, a exponer su raza, a reivindicar que están ahí. Muchas razas de ovino, muchas razas de caprino, otras razas equinas y también razas aviares, que son también unas olvidadas. Las razas aviares, siempre ha habido gallinas en los cortijos y en los corrales siempre ha habido. Ahora no hay porque la forma de vida y la forma de vivir en general la hemos cambiado, pero bueno, las razas están ahí y ese patrimonio genético no podemos perderlo, es un patrimonio que se está conservando. Huelma ayuda a conservar ese patrimonio genético. Bien, me queda muy claro. O sea, el Ministerio se fija en vosotros porque vosotros orientáis, ¿no?, la feria ganadera en la dirección de las especies en peligro de extinción con carácter agropecuario, es decir, con carácter de animales de granja, claro. Sí. Porque peligro de extinción, no veas la cantidad de pobres bichos que hay, ¿no? Y de especies vegetales, claro. Pero hay muchos, por ejemplo, las razas ganaderas, hay muchas razas en peligro de extinción, pero una representación como la que se ve aquí en este pueblo, en Huelma, sí, no la ves en ningún sitio de Andalucía, a la vez. Eso, o sea, es, eso es la gran singularidad de la... ¿Es así? O sea, podéis sacar pecho diciendo, tenemos la feria más importante, ¿no?, ganadera más importante de Andalucía, de raza ganadera en peligro de extinción. Podemos decirlo alto y claro. Muy bien, pues no es poco, ¿eh? No es poco, porque la Sierra Mágina siempre está olvidada. Y que esto sea un punto de encuentro de muchos profesionales como tú, no es poco, no es poco. Juan Luis, tú eres el responsable de Expo Huelma, ¿no? Bueno, sí, concejal, el concejal delegado de la Guzmán. Muestra. Perdón, no he dado tu apellido, lo siento, Juan Luis Guzmán. Eres concejal de la corporación y además eres el delegado de Expo Huelma. Sí, concejal delegado aquí de la muestra. Muy bien. No, digo que es una... vuestra muestra agropecuaria o ganadera y vuestra feria ganadera, en definitiva, porque creo que es su nombre, ¿no? Feria ganadera, ¿no? Tiene una importancia que trasciende con mucho a la Sierra Mágina incluso, ¿no? Bueno, sí, de todas formas, bueno, Expo Huelma es la feria decana en la provincia de Jaén. Sí, es decir, es la feria más antigua de la provincia. Bien. Y bueno, en los últimos años, como ya ha explicado Paco, nuestro potencial, nuestra singularidad es la muestra ganadera, es decir, la concentración que tenemos de raza en peligro de extinción de Andalucía. Aparte de la muestra ganadera, tenemos diferentes áreas en Expo Huelma, como es la feria multisectorial, donde se dan cita a diferentes, diríamos, actividades comerciales de la zona, del municipio, como está el turismo, el sector del mueble, el sector del ocio, la artesanía, etc. Otro sector muy importante de la muestra, al que también tenemos un espacio importante dedicado, es la maquinaria agrícola,
donde somos referente también para intercambios comerciales, donde la gente viene expresamente a ver la maquinaria que se expone aquí en Expo Huelma. Y otro tercer sector es el sector del automóvil. Es decir, tenemos una amplia sección en Expo Huelma donde los visitantes pueden adquirir vehículos de ocasión, vehículos kilómetro cero, etc. Entonces, la filosofía de Expo Huelma siempre es la oportunidad de negocio en todas las áreas que tenemos en Expo Huelma. Perfecto. Sí, porque feria de maquinaria hay muchas en la provincia y en Andalucía, pero con la singularidad de que sea una feria del comercio en general. Exactamente. Y que haya conseguido la trascendencia en materia ganadera, solo ahí está. Exactamente. Eso me interesaba mucho destacarlo porque a mí me parece que es el gran mérito de Huelma, de la ciudad, del pueblo, que es, comenzaste ya hace muchos años. ¿Cuánto ya? 39 casi, ¿no? 37, ¿no? Está la 37. Y lo habéis consolidado absolutamente, sí, como un referente. Eso... Está claro que Expo Huelma es un referente en el mes de agosto, en la provincia, sí, y en la comunidad autónoma un referente. Y de hecho nos visita gente de toda la geografía andaluza, incluso nacional. Muy bien. Y como además, Chema se ríe, y además celebráis la feria, ¿no? Eso lo llevamos ya regular. Vamos a ver. Feria de Expo Huelma y la feria y la feria de agosto, la vuestra, sí, sí, la grande, ¿no? Tenemos una fiesta de mayo en honor a nuestra patrona, sí, no, y también esta, tenemos nuestra feria de agosto. La feria de toda la vida, la nuestra. ¿No? Bueno, sí, y la sí, otra también, pero oh, que esta es la feria. Esta es la feria auténtica del pueblo. Y mañana tenéis a Camela aquí. Mañana tenemos el concierto de Camela. No, perdona, aquí. Hoy. No, mañana. Ah, vale, hoy viernes. Sí. Claro, sí. ¿Qué dices? Creí que era mañana sábado, no, lo tenéis hoy, Camela. Hoy viernes, sí. Muy bien. Tenemos... Eso, oye, vaya a llenar, ¿no? Un lleno absoluto. Hemos repartido 4.500 invitaciones. ¿4.500 invitaciones se acabaron en un día y medio. En un día y medio se repartieron 4.500 invitaciones. Un lleno absoluto vamos a tener. Oye, el alcalde de Camela le gusta la tecnorumba. Ha insistido bastante en que viniera Camela. No lo confiesa, pero le gusta. Le gusta la tecnorumba, ¿no? Bueno, a ver, venga, que... a ver, va a puntualizar un poco. Nosotros, la manera que tenemos de organizar todos los eventos que tenemos en el verano es con la participación y con el debate colectivo. Si viene Camela es porque había una votación y se eligió Camela, claro, dentro de lo que es el ámbito de competencia de las actividades de ocio del verano. Entonces, este alcalde le puede gustar más o menos, pero respeta la voluntad de sus vecinos. Y estoy muy orgulloso bien que venga Camela porque lo han decidido así mis vecinos. Pues me parece genial, porque además yo escuchaba a Camela en Radio Cassette. Claro. Y algo que con el tiempo se sigue manteniendo de moda. Desde que cuando no sabía ni siquiera que se llamaba Tecnorumba. Sí. Veía un cassette, la cassette me parece que era naranja y tal, y ponía Camela y decía, voy a poner esto. Y había, oye, pues el chumba chumba ese sí. Te ponía las pilas, ¿eh? Sigue hoy en día. Seguro que le anima, ¿eh? Seguro. Bueno, ¿qué más cosas hay en la feria, Chema? Pues bueno, también tenemos mañana sábado. Chema García, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis, que también tiene apellido. Mañana sábado tenemos el 50 aniversario de Serranilla de Mágina. Ah. Serranilla de Mágina es un certamen a nivel comarcal, en el que se elige principalmente a la Miss de toda la comarca, la Serranilla de Mágina. A la Serranilla. Claro. Sí. Y este año es su 50 aniversario, y con motivo de su 50 aniversario estamos realizando una serie de eventos. El pasado 31 de julio realizamos una convivencia, una serie de actividades en relación a este 50 aniversario, en el que estuvieron serranillas de hace 50 años. Y también tenemos actualmente en el Centro de Interpretación del Pajarillo una exposición en la que hemos recreado diferentes espacios de cómo ha pasado el año en este certamen de la serranilla. Ahora con esto pues tendré que también pensar en el serranillo del año. Claro, ¿no? Claro, también el serranito. Claro, ¿no? Digo yo. Sí. Por lo de la inclusividad. En fin, que Loli fue... Loli, ¿tú has sido serranilla? Yo sí. ¿No? El año pasado. Que no hubo. Hace unos días. Loli Ruedas, es artista. Artista de aquí. ¿Qué eres, pintora? Sí. Mira, vale. Estamos, es que el ambiente es maravilloso. Se nos acerca, es que se le acercan. Chema, no te voy a decir lo que te decía, pero porque es un asunto privado. Pero que está así todo el día, ¿no? Que no para. Sí, no se para en todo el día. Venga, Loli, contigo. Dime. No, que digo que eres pintora, ¿verdad? Sí. Eres artista de aquí, artista, de tu pueblo, ¿no? De aquí de Huelma, nací en Huelma, en la calle de la iglesia. Naciste en Huelma, sí, no has sido serranilla.
No. ¿No? No. ¿Alguna prima mía fue serranilla? ¿Pero te hubiera gustado? ¿Eh? ¿Te hubiera gustado? Hombre, pues en sus tiempos pues sí gustaba aquello. Pues ya menos parece, pero que claro. Sí también, claro que sí. ¿A quién no le hubiera gustado ser elegida? Se elegía guapa del pueblo y de la comarca, pues anda. Fenomenal, sí. Claro. Además, un acto muy bonito, precioso. Loli, ¿qué tiene tu pueblo? ¿Qué luz tiene tu pueblo y tu sierra que no tienen otros? Pues no sé. Te puedes pasar a ver mis cuadros y lo ves. Algo muy especial. A ver. La luz, yo me caracterizo precisamente por pintar el olivo. Háblalo un poquito más alto, que hay un ambiente animado. Me caracterizo precisamente por cómo pinto el olivo. El olivo y el olivo en Sierra Mágina. Me destaco, bueno, porque es lo que he pintado desde el principio, que siempre, aparte de otras cosas, pero han gustado mucho mis olivos. Yo creo que también por la luz especial de Sierra Mágina. Suelo en casi cada todos de los cuadros míos de olivos, por algún lado aparece Sierra Mágina al fondo. Pero tú qué pones, ¿olivos de riego o olivo? Olivos en condiciones. Que olivos de verdad. Bien frondosos. Olivos serranos que... de los que aguantan, ¿eh? Además, tengo últimamente, estoy haciendo una serie de olivos centenarios donde el tronco es el protagonista de... El olivo, ¿no? Es el protagonista de los olivos. Loli, permíteme un momento, ya tenemos al técnico aquí. Don Francisco, ¿qué Dios. Tiene el olivo de Sierra Mágina que no tienen otros olivos? Porque este es duro, ¿eh? Este aguanta... Bueno, el olivo es un producto más de Jaén, pero Jaén es una provincia ganadera. Sí. Entonces, no podemos centrar siempre que el olivo, olivo, olivo y olivo. No podemos. No. Jaén tiene otras cosas como son la ganadería, como son las razas autóctonas. Sí, que también son duras, ¿eh? Esa oveja montesina que son las más duras. Claro. Entonces, tenemos que diversificar la economía. Sí. Porque, por ejemplo, Jaén tiene 4 parques naturales, es una de las provincias con más espacios naturales protegidos y tenemos que protegerlo a través de la ganadería extensiva. Si no, pues nos pasará como a otras provincias. En España llevamos a día de hoy 300.000 hectáreas quemadas. En Jaén, no, afortunadamente, no tenemos mucho incendio este año. Sí. Pero si queremos seguir así, tendremos que proteger la ganadería extensiva y las razas que están aquí presentes en el Espoelma. Las que se comen. Sí, las que se comen los restos, ¿no? Y las también que, las que van. Se comen. Toda la naturaleza, toda la vegetación. Y van abonando también por el camino. Van abonando y además producen unos productos de calidad altísima. Muy bien. Pero me ha esquivado la pregunta. ¿Qué tiene el olivo ese que pinta Loli Serrano? Ese que aguanta sin agua, estos secarrales, este sol implacable. Y luego estos fríos, que te mueres, vamos, de frío, que te quedas helado. Los veterinarios de Jaén no sabían mucho de olivos. Sabemos de cabras, de ovejas, de vacas. Vale. Y yo soy de Santiago de la Espada y en Santiago de la Espada no hay olivos. O sea que no has comprado olivos, ¿no? No, ni voy a comprar. Compra ovejas solamente. Compraremos ovejas, compraremos cabras, compraremos vacas, gallinas. ¿Qué tienen los olivos de por aquí? Esos que pinta Loli, que no tienen otro. Bueno, el olivo, como otros seres vivos, se ha adaptado perfectamente a esta zona y tiene un potencial genético que se cría de esa manera a una altitud. Sí. A una temperatura que solamente se da ese tipo de aprovechamiento con el desarrollo de los años de este tipo de variedad genética que tenemos el picual y esta zona está perfectamente adaptada a este tipo de especie de olivo. Entonces ese es el carácter que se le da también a nuestro aceite de oliva virgen extra por esta altitud, claro. Por esa falta de agua y por esa promoción a lo largo de muchísimos años del producto genético que tiene ese aceite de oliva, ese oro líquido que la gente puede tener en sus manos del pueblo de Huelma. Vamos a hacer una pregunta de examen de geografía, ¿eh? Porque he dicho, estamos en el parque natural pequeñito, pero es un parque natural que está en el núcleo, en el corazón de la provincia de Jaén. Aquí está la cumbre, y una de las cumbres además de nuestro país, pero aquí hay una cumbre importantísima, que es el Pico Mágina, que está a cuánto, señores. 2163, ha caído un poquito, estaba en 2167, no hace mucho, ¿no? Bueno, a lo mejor me equivoco en el último número. Pero bueno, ha aprobado, ¿eh? Pues vamos a considerar la erosión. Pero por encima de los 2100 metros. Y así, o sea, imaginaos el frío que puede hacer aquí, ¿eh? Luego es un terreno que se comporta como una esponja, es kárstico, eso es una cosa muy rara,
pero cuando uno lo lee varias veces, al final te quedas con lo de kárstico. Y kárstico es que el agua rápidamente baja, se va a los ríos y se queda muy seco lo de arriba. Y hay mucho esparto, que lo pintará también Loli, ¿verdad? Pintarás el esparto, esos colores ocres, ¿no? Sí, bueno, los ocres los utilizo mucho. En la tierra, en el color de la ¿qué tierra? ¿Le puedes decir a la gente, Loli, para que vengan a Huelva a conocerla? Mira, tú que eres de Úbeda, ¿no me dices que eres de Úbeda o de por ahí? Nosotros de esa somos zona. De todos lados, somos. Bueno, por ejemplo, somos nómadas. Tú mira desde Úbeda, por ejemplo, mira hacia nuestra parte, venga, hacia el sur, sí, y ves Sierra Mágina. Si el paisaje que se ve desde las afueras de Úbeda, eso es una maravilla. Se ve Sierra, que lo tengo pintado yo, ese paisaje, desde Úbeda. Y eso es una maravilla. ¿Has pintado, mira, no me digas que has pintado la Sierra Mágina Olivo, desde Baeza, por ejemplo? Desde Úbeda. ¿Desde Úbeda? Desde la parte de debajo de los olivos que es, y Sierra Mágina al fondo. Eso es, vamos, eso es un paraíso. Un paraíso. Y la. ¿Divices? Sí, y es que es un paisaje que, vamos, no lo ves en otro sitio, no lo ves por ningún sitio. Gracias, Loli. Vivís en el paraíso. Totalmente de acuerdo. Tenemos una situación muy cerquita de Jaén, muy cerquita de la provincia de Granada. Y como hemos dicho anteriormente, nuestra función, a través de los que estamos de cara a la gestión pública, representando al ayuntamiento en este caso, es poner todo lo que tenemos encima de la mesa para poder poner en valor toda esta zona y para que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan ese servicio de esos servicios públicos de gestión directa, para que tengan a su disposición una vida con total dignidad y con total normalidad, y que no tengamos que mirar con la cabeza baja hacia la capital o hacia pueblos que están alrededor nuestro. Que va, tendréis que levantar mucho la cabeza para verlo a través de monte de 2.167 metros. Sí, ¿cómo vais a bajar la cabeza vosotros? Nunca, y por eso le digo que nosotros lo que estamos aquí es trabajando de la mano de las diferentes administraciones para poner en valor todo lo bueno y mucho que tenemos aquí, y para ofrecer ese servicio público de calidad a toda nuestra zona, que para eso estamos al frente de las administraciones públicas. Muy bien. Estábamos hablando de Fohuelma, ¿me quieres destacar alguno? Porque hay, es un compendio de actividades comerciales las que se celebran aquí. ¿Hay alguna, tras el parón que hemos sufrido, hay algún detalle, algo que quieras destacar de bueno, esta pues edición de Fohuelma? Consideramos que la Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, que retomamos en este 2022, vuelve con más fuerza después del parón. Entonces, el número de solicitudes que hemos tenido para participar en la muestra y en visitantes, llevamos medio día y ya estamos viendo la multitud de gente que está entrando. Entonces, esperamos superar los 20.000 visitantes del 2019, estamos seguros. ¿20.000? Sí. Sí, ¿por qué no? Seguro que sí. Chema, ¿y a la feria qué? La feria, porque hay que además de Camela, de esta noche, sí, tenemos sí más cosas. La gente tenía muchas ganas de feria y hemos organizado una feria como las que organizamos prepandemia, pero con muchas más ganas. Todo tipo de orquestas, tenemos todos los días dos orquestas cada noche. Tenemos también el domingo por la noche una noche de carnaval. Tenemos costumbre que junto con la peña carnavalesca El Cuchibire de aquí del pueblo organizamos una noche de carnaval. Y este año traemos una chirigota que son los Caradudas de CAI. Ah, los Caraduras de CAI, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Soy muy de carnaval aquí en Huelva. Sí, sí, tenemos un carnaval bastante, bastante potente. Tenemos diferentes agrupaciones que participan en un concurso de chirigote y comparsas que organizamos todos los años. Bueno, vamos a ir entrando en la fase que a mí me encanta siempre en estos programas. Le voy a preguntarle al veterinario, ¿eh? Que vas a vivir la feria a tope, ¿no? Supongo. ¿Yo? Porque claro, no te la puedes perder. Tienes eso lleno de animales. De animales. Sí, yo llevo organizando Expo Huelva, la división ganadera, durante 8 años y no sé ni dónde está el recinto ferial. Muy bien. Porque la implicación tiene que ser máxima para que todo esté como ustedes lo han visto. Muy bien. Están los animales, por ejemplo, muy limpios, ¿eh? Los tenéis muy, muy limpitos y muy ordenados. Hemos estado mirando antes. Sí, voy a ver cómo los tiene. La higiene es un factor que, al fin y al cabo, repercute en la producción animal. Siempre tiene que haber higiene. ¿Qué no te vas a perder de esta feria? ¿Qué no? No de esta, de la feria que ha organizado Chema. Algo irá, ¿no? Algo irá. ¿O no vas a salir de aquí? Bueno, pues cuando todos se levanten, o sea, todos se vayan a acostarse, pues yo estaré viniendo a ver los animales.
porque los animales no entienden de horarios ni entienden de ferias. Ni de feria, ¿no? Ni de feria. Entonces alguien tiene que estar siempre pendiente de la cantidad de animales que se reúnen aquí de todos los sitios de España. La feria, para mí, es la feria ganadera. Bueno, durante la pandemia hemos hablado mucho de los sanitarios, pero no sé por qué se nos ha olvidado los veterinarios, que habéis seguido haciendo un trabajo extraordinario a pesar de todas las dificultades para garantizar la calidad de nuestros alimentos. Así que recibe, en nombre de todos y de todos nosotros y para todos vosotros, nuestra enhorabuena porque seguiste haciendo un trabajo encomiable, un trabajo fundamental. Muchas gracias. Sí, al fin y al cabo el coronavirus es una zoonosis y siempre los que más saben de las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas siguen siendo los veterinarios. Muy bien. Chema, tú vas a ver toda la feria, ¿no? Toda la feria, que está todo el día disponible para la feria. ¿Y qué nos recomendaría? Mira, los que ahora viene gente, viene, porque la feria dura hasta el día 28. Sí, hasta el día 28. O sea, que tenemos tiempo, viene un fin de semana estupendo para disfrutarla, por ejemplo. Y luego estamos en agosto, estamos en el mes de agosto, los últimos días, el último achuchón. Pues, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué no te vas a perder tú? Lo que no se debe perder nadie es la Serranilla de Mágina, que es el punto de encuentro de toda la comarca. Es una noche muy grande aquí en el pueblo, en la que todos los pueblos de la comarca se reúnen para celebrar un gran día. Perfecto. ¿Algo más que destacar de la feria? Aparte, nuestro gran concierto de Camela, que llevamos esperando desde 2020, antes de la pandemia, nuestro gran concierto de Camela. En 2020 iba a ser ese concierto y ya este año, por fin, este viernes va a ser ya ese concierto. Ya verás cómo se anima el alcalde con el concierto. Parece que lo ha probado poco. Loli, tú sí vas, ¿no? Tú no te pierdes nada, ¿no? No me voy a perder nada. Este año no me pierdo nada, este año. O sea, tú tienes unas ganas locas. Además, ¿no? A mí la feria me gusta. Y es que luego llega el invierno, te meten en el estudio a pintar y dices, ¿qué pinto? Me he llevado todo el verano metida en el estudio. Hay que pintar recuerdos. Efectivamente. No, yo la feria no me la pierdo. Me encanta la feria. ¿Qué te gusta más de tu pueblo? ¿Del pueblo? Pues todo. Venga ya. El pueblo es precioso. Tiene que haber algo. Un platillo, un sitio al que vas. Un sitio, el castillo. Un lugar. El castillo. ¿Castillo? El castillo. Yo, el castillo tiene algo que me atrae. Me atrapa, lo he pintado un montón de veces y me gusta mucho. Mi iglesia, mi Inmaculada Concepción, es una maravilla. Y en general, el pueblo entero, sus fiestas, su gente, que tenemos una gente aquí muy apañada. Aquí Huelma la gente muy apañada. Tú pregúntale a todos los que vienen a las fiestas. La gente joven, le encanta Huelma, ¿no es verdad? Es que es así. Unas fiestas muy buenas, tenemos fiestas buenas, la feria genial. ¿Y qué me va a gustar a mí mi pueblo? Pues todo entero, mi pueblo me gusta entero. Entero. Perfecto. Juan Luis, enhorabuena por lo que tenéis montado aquí, ¿eh? Fíjate la hora que estáis todo abarrotado de gente. Esto empezamos a planificarlo junto con la comisión que tenemos para Expo Huelma, pues allá por el mes de marzo. Empezamos ya a trabajar con reuniones, con el veterinario, con el CADE, con la denominación de origen, hasta llegar a esto. Así que muy contento y muy satisfecho de que una vez más Expo Huelma sea referente, pues, en Andalucía. Pero hará algo más durante la feria también, ¿no? ¿No? Es el problema. Solo va a estar con el veterinario. Que a mi compañero de fiesta le he hecho bastante mano en la feria. O sea, yo sé que tenemos vocación de pastores, pero algo más, ¿no? El problema que tenemos los concejales, que tenemos Expo Huelma y la feria, que nos coincide. Entonces, nos tenemos que recortar un poquito de la verbena para estar luego en Expo Huelma. Bueno, a ver, de Expo Huelma, ¿qué no me voy a perder o qué no debo de perderme? ¿De Expo Huelma? Sí. La muestra ganadera, sin duda. Sin duda. Sin duda. Es única, ¿eh? Única. Si viene a Expo Huelma, la muestra ganadera. Vendremos. Bueno, ya estamos aquí, pero vamos, que vendremos. Y con el alcalde voy a acabar. Bueno, Francisco... Vamos a terminar el programa. No vas a acabar con el alcalde, ¿eh? No voy a acabar contigo, ¿no? El concierto de esta noche lo mismo si acaba contigo. No. Hay que saber disfrutar lo que organizamos con nuestra feria. La feria no se entendería sin lo que es nuestra feria y sin Expo Huelma. Por lo tanto, por la mañana disfrutamos de nuestra Expo Huelma, por la noche disfrutamos de nuestras verbenas, de nuestras actividades de niños, de nuestras actividades relacionadas con la propia feria en sí. Y poco a poco, pues van pasando los días, vamos disfrutando de unos eventos que hemos creado y hemos organizado con muchísima ilusión y con la certeza de que nuestros vecinos, nuestras vecinas salgan, disfruten y pasen unos días que les sirva para
aquellos momentos tan tristes que hemos tenido muy recientemente y que tenemos que intentar volver a esa ansiada normalidad que poco a poco se va consiguiendo. Venga, claro, ya vamos saliendo de esta distopía en la que estábamos. Creo que han quitado lo de las mascarillas en los aviones, ¿no? O sea, no sé si tenemos aeropuerto por aquí, pero pues ya no hay que llevar mascarilla en los aviones, caramba, creo, ¿no? ¿Sí? ¿La han quitado ya? Todavía se sigue, pero que sí. Han pensado quitarlas, ¿no? Bueno, pues no me vaya a ir sin mascarilla en un avión, no vaya a ser. No voy a acabar contigo. Terminamos el programa. Voy a terminar el programa contigo. ¿Con qué Huelma sueñas tú? ¿Te queda un año de sueño, luego ya hay que revalidar? Bueno, va a quedar terminar, el momento más tenso, que es un año electoral. Para terminar la legislatura quedan unos cuantos meses. Nosotros, cuando a partir de septiembre haremos una reflexión con las familias, con los colaboradores, con los compañeros, con las compañeras, y veremos qué tenemos que afrontar de cara al próximo envite electoral. Si pensamos que tenemos que seguir apostando por un grupo que ha gestionado unas decisiones complicadas en un momento difícil, pues nuestro pueblo dirá que quiere estabilidad, gestión y experiencia. Si por lo que esa reflexión indique que tenemos que dar un paso atrás para que otros compañeros y otras compañeras estén de cara a esa gestión de ese ayuntamiento, pues se entenderá también. Por lo tanto, ahora lo que toca es todo lo planificado a principio de legislatura, pegar ese achuchón para que se vean esos proyectos tan importantes de esta legislatura, que por desgracia han tenido un paréntesis, pero tenemos que poner ese motor a trabajar al 100% para que cuando llegue mayo estemos muy contentos, muy orgullosos de esta legislatura, con sus decisiones complicadas, con sus momentos complicados, pero con la certeza de que este equipo de gobierno ha dado un paso adelante. Cuando otras administraciones daban imagen de estar olvidado o de estar en la penumbra, los ayuntamientos han estado siempre cercanos a sus vecinos y a sus vecinas, y su alcalde y su alcaldesa, le puedo decir que independientemente del signo político que tuviera cada persona, han estado con sus vecinos y con sus vecinas, y es algo que tenemos que estar muy orgullosos de eso. Muy bien, pues si esto no ha acabado contigo, ¿cómo voy a acabar yo? Imposible. ¿Con qué Huelma sueñas? ¿Cómo te gustaría tu Huelma soñada? Cuando pase unos años, me gustaría tener un pueblo mucho más maduro, en el sentido de que hayamos aprendido de las cosas buenas, de lo que ha significado este paréntesis en nuestras vidas. Un pueblo que se vuelque con diferentes proyectos que tenemos, con las energías limpias, con proyectos fotovoltaicos, con proyectos de parques eólicos, y que por supuesto nos creamos que la ganadería, con nuestra feria ganadera, es una manera de ganarnos dignamente la vida, y que nos creamos de verdad que tenemos un potencial para poder tener para afincarnos en nuestros pueblos, porque nuestras generaciones, nuestros jóvenes están perfectamente preparados, y lo que tenemos que entre todos poner lo mucho que tenemos de potencial humano a disposición de una provincia que, por decisión de diferentes administraciones, algunas veces nos sentimos olvidados, nos sentimos con respecto a otras provincias muy, muy humillados, y eso es algo que no podemos permitir. Y tenemos que tomar ese concepto de decir: Jaén es una tierra de oportunidades, es una tierra que necesita ese estímulo para que todo lo bueno que tenemos se ponga en marcha, y esos indicadores socioeconómicos tan malos que tenemos en nuestra provincia, le demos la vuelta a esto. Muy bien, me quedo con eso. Vamos a darle la vuelta a lo malo y nos quedamos con lo bueno. Me preguntaba Loli que de dónde somos. Bueno, cada uno de un sitio, pero mi infancia es la de un camino en la periferia de uno de los pueblos de Jaén, que se asoma al Guadalquivir y que miraba en el fondo un horizonte de cumbres maravillosas. Las cumbres de Sierra Mágina, vuestras cumbres. Así que esa es nuestra infancia y nuestro paisaje. Muy bien. Somos unos enamorados de Sierra Mágina, de esta mágica sierra, y de los pueblos y de sus gentes de aquí. Y cada vez que venimos aquí, como en peregrinación, venimos con toda la humildad con la que hay que llegar a los sitios grandes y nobles. Y este lo es. Gracias, gracias a todos. Hasta el día 28 tenéis una de las mejores ferias de la provincia y una de las mejores ferias ganaderas del mundo. La mejor, ¿no? La mejor feria ganadera del mundo.